ciudad de los campeones, hoy se llama Avellaneda, que ha ganado por goleada a los grandes de primera. 1967 tiene un noble vencedor, es el rojo independiente y otra vez salió campeón. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien te queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato que bien te queda. Santoro, Monje y Pavoni, Ferreiro, Pastoriza y Acevedo. Muy buenas noches, bienvenidos a Independiente de América, el programa que desde hace 45 años conduce Eduardo González, Motoneta González, como le dicen muchos. Bueno, que hoy está de vacaciones, pero seguramente en un ratito ya lo vamos a tener por teléfono. También está llegando el doctor Jorge Rizzo, que hace rato que por distintos motivos no está aquí en el piso, así que hoy vamos a estar con staff completo. Para hablar de este Independiente, tengo tantas cosas para decir desde todo punto de vista, porque a uno le queda una sensación extraña, me queda un cierto dejo de bronca, me queda un cierto dejo de impotencia, un cierto lado también de tristeza. Y a ver, no sé si hay mucho para hablar del partido de hoy, porque en definitiva lo de hoy de Independiente es lo que uno espera de Independiente. Es como juega Independiente contra Racing, a pesar de todo y de todos. Y uno se pregunta, ¿por qué el otro día en la cancha de Independiente este equipo o ese equipo no mostró ni la mitad de lo que mostró el plantel que hoy salió a jugar? Y sobre todo de lo actitudinal, del juego también, porque hoy también mostró otra cosa, pero a ver, ya hoy Independiente mostró otra cara, ya que al minuto de juego Saja le haya tapado una pelota, un cabezazo tremendo a Lucero, y después al ratito tuvo otra situación, muestra de cómo salió a jugar la Independiente, que hoy se dio cuenta que era una final, que yo particularmente creo que no lo tomó así en la cancha de Independiente. Decía Pellegrino algo que es cierto también hoy, dice, bueno, los jugadores son personas y las personas todos los días nos levantamos de diferente manera. Digo, uno cuando va a trabajar no está de la misma manera un día que otro. Y es cierto, pero quizás también a veces digo, habrá sobrado Independiente el otro día en la cancha en el Libertadores de América, se habrá relajado, porque en definitiva Racing tuvo dos pelotas. El tema es que Independiente generó muy poquito. Y hoy yo decía en la transmisión, creo que iban 20 minutos o media hora e Independiente ya había generado muchísimo más que en todo el partido en el Libertadores de América. Lo cierto es que Independiente ha quedado en la puerta de la Copa Libertadores, tuvo muchísimas chances, muchas oportunidades y no las pudo aprovechar. Y hoy, a pesar del árbitro, nunca hablo de los árbitros yo, muy rara vez. Más me he peleado con Eduardo y demás porque no suelo hablar de los árbitros, porque siempre miro hacia adentro y analizo al equipo. Y lo del árbitro secundario, porque pienso que cuando vos sos superior a tu rival en todo aspecto, el árbitro muestra un papel secundario. Y la realidad es que hoy Independiente, con un árbitro en contra, con un árbitro que en todas las divididas eran a favor de Racing, y recuerdo por ejemplo una puntual, una jugada en que Mancuello le viene la pelota cruzada dentro del área y le cobra una falta inexistente, todas eran para Racing. Y en la expulsión a Méndez yo no lo vi, pero todos me dicen que no era para expulsión. Y acá es donde uno dice, yo con lo crítico que he sido de Méndez, digo, bueno, da la sensación que a Méndez lo echan siempre, cuando se lo merece y cuando no se lo merece. Los pocos minutos que adicionaron. Pero bueno, en definitiva, muchísimas cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Insisto, estoy con un dejo de nostalgia, estoy como triste. Porque el otro día, en el Libertadores de América, me fui con bronca a decir, pucha che, si Independiente no juega nunca así con Racing, y Racing no juega nunca así con Independiente, ¿por qué Independiente se dejó pisar y pasar por arriba así, desde la actitud, con este equipo de Racing que vino a nada? Porque Racing en ninguno de los dos partidos jugó a nada.
o mejor dicho, jugó a lo Racing, a lo que juega. No es lo que me gusta, tampoco es una ofensa la que estoy haciendo contra Racing, ¿eh? Digo, es un equipo que te juega poquito, que te propone poco. E Independiente fue superior hoy. El otro día mostró muy poquito. No funcionaron casi nadie en el Libertadores de América. Y hoy, por lo contrario, se vio rotación, se vio juego asociado, se vio un Independiente vertical, un Independiente que abrió el campo de juego, que fue punzante, y un Racing que estaba perdido. Y hasta Independiente le terminó metiendo el segundo gol con dos hombres de menos. Pero bueno, en definitiva, jugaremos la Copa Sudamericana. Nos quedamos con la espina de haber entrado a la Copa Libertadores. Y no me quiero extender mucho más. Te saludo, Barbie, y también lo voy a saludar rápidamente a Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Edu, del otro lado, y a todos. Sí, da la sensación de que se podía haber dado muchísimo más de local, y ahora queda el sabor amargo, porque si hoy se jugó mejor que la otra vez, entonces ahí está la espina, y uno dice, ¿qué pasó el otro día que no salieron a jugar como hoy, no? Edu, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que sorprendido. Tengo, sinceramente, primero, buenas noches para todos, a todos los hinchas, socios y amigos de Independiente, a vos, a Bárbara, a Alfredo López, a Jorge, a Estefano. Mira, yo no soy del elogio fácil, pero si te sirve de algo, Gastón, cuando muchas veces discutimos, te digo que realmente te felicito. ¿Por qué, Edu? Realmente te felicito. Sinceramente, hiciste un comentario que realmente es espectacular. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, te agradezco mucho. No, te lo mereces realmente. Has hecho un comentario sinceramente increíble, yo para mi gusto, porque a veces... Ay, se cortó, ¿no? Pero una vez que Eduardo me tira elogio, se corta, ¿vos te parece? Bueno, ya vamos a estar recomponiendo la comunicación con Eduardo. Ya está llegando el doctor Rizzo también. A ver, quiero dar los teléfonos para comunicarse al contestador. Dejan el mensaje al 4535-5700, 4535-5700, para que llamen, para que nos acompañen, para que expresen qué es lo que están sintiendo, cuáles son las sensaciones que uno tiene después de haber quedado eliminado. Y es raro, porque en definitiva Independiente hoy ganó. Y esto también demuestra lo que fue el partido de hoy con el final, porque más allá del festejo de los hinchas de Racing, fue un festejo tibio, porque claro, vio que todo el partido Independiente lo pasó por arriba, todo el partido lo pasó por arriba. Bueno, vamos a estar hablando, y también después quiero contarle a los hinchas que solamente estuvieron viendo por televisión, que la televisión pública no mostró los incidentes. La pasamos mal, los periodistas, los allegados que estaban en ese pulmón, realmente lo hemos pasado muy mal, porque en un ratito, a ver, en el entretiempo, bueno, ahora después lo voy a contar. Edu, te sigo escuchando. Mira, Gastón, escúchame, estoy hablando con un teléfono sin manos. Sí. Porque es una alternativa, a ver si me pueden mejorar un poquito el retorno. Ahí está Lucas, tratando de mejorarlo. Lucas, querido, salvame. ¿Ahí escucho mejor, Edu? Sí, un poquito mejor. Si lo puedes mejorar todavía, mejor. Bueno. ¿Me escuchás, Gastón? Sí, perfecto. Bueno, la realidad es que no puedo agregar nada a todo lo que vos dijiste. Hay una cosa que se ha demostrado claramente, creo que los hinchas de Racing que han estado en la cancha, los que no han estado, han entendido de una vez por todas y para siempre, me parece que para toda la eternidad, lo que es Independiente. En varias oportunidades se han paralizado los corazones de los hinchas de Racing, porque evidentemente Independiente demostró una vez más todo lo que significa en esta historia del fútbol, todo lo que representa la historia de Independiente. Y por algunos momentos, porque tampoco quiero hacerme carne, el poco descuento que dio el árbitro Rousseau, que me parece que tanto Rousseau como Delfino le han quedado grandes
estas especies de suerte de finales. Digo por qué. No quiero estar completamente convencido porque cuando Independiente quedó con 9 hombres, ante la injusta expulsión de Méndez, que ya lo expulsa por portación de apellido, y ante la justa expulsión de Ortiz. Sí. Aunque hay un quiebre, cuando lo expulsan a Méndez, hay un quiebre en Independiente más allá del empate logrado por Lorio. Pero este aquí que el árbitro da 3 minutos de descuento cuando realmente había 6 o 7. Pero tengo que pecar de ser sincero. Pues Independiente queda con 9. ¿Qué sentíamos todos? Que los 3 minutos estaban bien. Cuando vino el gol de Lucero, todos sentíamos que los 3 minutos estaban mal. Eduardo. Eduardo. Sí, sí. Buenas noches. El árbitro se tiene que dar cuenta de eso, porque después del gol de Lucero se perdió 1.5 minutos. Ese 1.5 minutos no lo dio. Hola. ¿Me escuchaste? Sí, no te escuché bien, Jorge. Dije que después del gol de Independiente, del gol de Lucero, se perdió entre 1 minuto y 1.5 minutos que el árbitro no dio después del gol. Acá tenemos que arribar a una conclusión. Eduardo, la única conclusión es que el carnaval de AFA se trasladó a los árbitros. En la Argentina, el presidente del Colegio de Árbitros es el presidente de Racing, que fue quien seleccionó, esto lo han contado todos los medios, los dos árbitros para el partido entre Independiente y Racing. Sí, pero Jorge, si Independiente no hubiera cometido los errores que cometió en defensa en el Libertadores de América, seguramente hoy estaríamos hablando de otra historia. Hoy Independiente demostró una vez más, y esto que no se sienta ofendido ni molesto a nadie, y creo que los hinchas de Racing, consternados, afligidos y preocupados, hoy lo han podido comprobar. Hoy Independiente ha demostrado que futbolísticamente es mucho más que Racing, Jorge. Eduardo, eso no había duda. Yo creo que Independiente, creo que coincido con Gastón, que sobró el partido la semana pasada, lo sobró para mí directamente. No lo sobró, Jorge, cometió errores en defensa que hoy se volvieron a producir, porque en el gol del empate de Lorio... Sí, quedan los dos, están los dos atornillados, los dos centrales. Entonces, viste, Independiente sigue adoleciendo de errores defensivos que a la hora de definir cosas son imperdonables. Sí, igual, más allá de los errores defensivos puntuales que hubo el otro día... vos fijate otra cosa, digo, podemos hacer dos análisis, lo que fue defensivamente Independiente, tanto el otro día como hoy, que sufrió un gol pavo, si se quiere, pero el tema es que hoy Independiente fue otro equipo de mitad hacia adelante. El otro día, en el Libertadores de América, no generó una situación de gol. Ahora, ¿por qué no se pudo jugar el domingo anterior como se jugó hoy? No lo sé, Eduardo, no lo sé. Esa es la realidad, esa es la incógnita. De todas maneras, Eduardo, ¿te acordás la semana pasada que decíamos que el problema no era Racing sino Independiente? Claro. Racing le hizo un planteo muy fácil el otro día, 2 líneas de 4, nada más. Hoy volvió a demostrar Independiente que futbolísticamente es mucho más que Racing, sin ninguna duda. Es más allá del festejo, que realmente es razonable y justificado, más allá del festejo, creo que hinchas, simpatizantes, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, aunque Coca se va, han quedado preocupados con esta teoría de Racing. Me parece que Racing... Eduardo, no hay festejo. Eduardo, no hay festejo de Racing. Eduardo, no hay festejo de Racing. No hay. Estamos más contentos los hinchas Independientes que los de Racing. Encima, si le sumamos a todo esto, que... así como nos quebraron el invicto ellos después de 15 años, hoy Independiente les quebró el récord del año al ganarle en el cilindro de no sé cuánto hacía que no perdían. Como 15 fechas, desde el primer partido del campeonato contra Rosario Central, el gol que se hizo Saja y que se la dio a este chico, ¿cómo es que mete los goles en Central? Marco Rubén. Va Marco Rubén, que sacó y la pelota quedó en el medio. Desde la primera fecha del torneo, Eduardo. Son como 15, 16 partidos. De todas maneras, creo que nos quedan de aquí a fin de año 3 o 4 programas para analizar un montón de cosas. Creo que Independiente termina bien el año, más allá de
estos infortunios que hemos tenido, porque Independiente perdió por los errores propios con Independiente de Santa Fe de Colombia y con Racing la clasificación a determinadas copas, como en este caso seguir en la Sudamericana e ingresar directamente a la Libertadores. Independiente ha pagado precio a sus errores propios, pero creo que queda una base. Me parece que de aquí a fin de año tenemos tres programas, aparte del de hoy, como para analizar, pensar y deslizar de que de aquí a fin de año o a que vengan los jugadores el 4 de enero de vuelta de las vacaciones, analizar una situación que tiene que ver con cuerpo técnico, pero fundamentalmente con los dirigentes, de dejar un montón de jugadores en el camino, de contratos que realmente no tienen sentido de ser sustentados, de empezar a subir algunos jugadores de inferiores si es que realmente tienen posibilidades. Pero yo quiero en alguna medida dejarles un mensaje, yo diría, no sé si subliminal, espiritual, pero vos sabés que cuando Cuesta narra el último gol del final, ay Dios, ¿sabés qué me pasó por la cabeza? No. A ver si igual llamé Talleres de Córdoba el 25 de enero de 1978. Perfecto. Lo mismo, ¿no? Les pasaron por la cabeza los fantasmas del 78. Yo no lo podía creer. Sí, mira, Eduardo, mira, repetí la hazaña. Yo realmente hoy era una hazaña más grande porque Racing, en cancha de Racing, con todo el público en contra, porque en aquella oportunidad había gente de los dos partidos, de los dos equipos. Esto era realmente una hazaña nuclear, una hazaña realmente extraterrenal. Lo de hoy, yo no se me parís. Creo que hubo un momento que creí que me daba una CB, porque realmente cuando Cuesta llegó a la posición de gol, yo creí que era gol. Es que la arrugada de Racing los últimos 5 minutos es inusual, Eduardo. Hablando criollo, y ustedes saben que a mí no me gusta... vos sabés que a veces te critico a vos, a mí no me gusta... No va a decir que se cagaron, ¿no? Un lenguaje, pero para mí se cagaron hasta el pecho. ¡Qué asqueroso! Che, no digas se cagaron, que queda feo. Realmente, realmente hoy Independiente volvió a dar una muestra de qué es la situación futbolística entre una y otra institución, ¿no? Lo de hoy fue... yo no sé si la gente independiente está contenta, ¿no? Sí, está contenta la gente independiente. Ojo, yo no sé, a ver, está contenta porque recuperó el partido número 23 de ventaja, porque no había que perder este partido y encima porque se ganó. Pero bueno, está un poquito caliente con el tema que se perdieron 3 oportunidades para ir a la Copa Libertadores, ¿no? Yo no sé si la palabra sería contenta. ¿Satisfecho? Sí, sino conforme quizás con el partido que se hizo hoy, porque uno tenía esas dudas, uno tenía, y creo que todos tenían la duda, después de cómo salió a jugar frente a Racing en el Libertadores de América. Digo, un partido raro en donde uno, con esa sombra y esa imagen de ese partido, uno decía, bueno, y a la cancha de Racing, ¿cómo se va a ir? Eduardo, la realidad es que hoy Independiente jugó otra cosa. En la semana hablábamos con Gastón, más puntualmente lo hicimos el viernes, si no me falla la memoria, en un pasillo. Y yo le decía que si yo fuera Pellegrino, si yo perdía 2 veces una semana con Racing, me tengo que ir. Pero por decisión de él, no porque hubiera que echarlo, a ver si me entendés. Creo que ese Pellegrino les pudo cambiar la cabeza a los jugadores. Y sobre todo después de lo que ocurrió... Por eso, ¿no? Tomando como parámetro el partido con Racing. No, no, lo que ocurrió otro día, el viernes, con la suspensión del entrenamiento. Un escándalo, lo que pasó el viernes fue un escándalo en la concentración Independiente, Eduardo. Yo ayer lo saqué a Horacio de Bonis, que ahora vamos a llamarlo Horacio. Y me decía en el programa nuestro que no le había gustado a Horacio la actitud de los jugadores de Independiente, la displicencia que tenían, y por eso Mauricio Pellegrino se había mandado a mudar de la concentración. Del entrenamiento. Del entrenamiento. Aló, el entrenamiento, sí, estoy al tanto de todo. Sí. Y decíamos eso justamente, que era muy difícil. Yo creo, Jorge, que ahora tenemos que pensar en proporción de futuro. El año futbolístico se ha terminado, han quedado asignaturas pendientes, me parece que hay una base sólida. Yo creo que Independiente tiene 3 o 4 jugadores distintos. Me dio mucha alegría que me digan que Jesús Méndez renovó. Hay jugadores que yo creo que van a consolidar en plantel con la suba de algunos juveniles. Yo creo que con un par de jubilaciones de jubilaciones también, sí. De jubilaciones tiene que haber unas cuantas.
jubilaciones, tiene que haber unas cuantas, habida cuenta no solamente del tema futbolístico, sino del tema económico-financiero. Pero me parece que hay una base para pensar que realmente el 2016 puede ser un año próspero para Independiente. Eduardo, pero hay que darse cuenta que el otro día teníamos un debate en el Twitter con la gente, yo digo que Independiente tiene buenos nombres, pero no tiene un buen plantel. No tiene suplentes Independiente. Bueno, de ahí de eso se trata, de con dos o tres contrataciones. Y recordá que estamos dando una ventaja terrible. Albertengo está roto. Cebolla Rodríguez en una pierna. El chico Diego Rodríguez vuelve de la lesión. Mancuello está tratando de encontrar su nivel, no lo puede encontrar. Y finalmente el tema de Méndez. ¿Cómo? Hoy mejoró, sí. Y finalmente el tema de Méndez, Eduardo, que es el boludo de la película, como se suele decir, vos, que ya ahora lo... lo tienen castigado por portación de apellido. Es persecutorio. Hoy lo que hizo este muchacho, Patricio Lustó, que es peor que el padre, que el padre ya era un desastre, él es peor que el padre, superó la línea. ¿Vos viste por televisión el partido? ¿Vos le viste la cara de loco sacado a Patricio Lustó cuando le explicaba por qué lo echaba? El cara dura, cachivache, atorrante de línea, al lado de la jugada y no decía una palabra. Ni siquiera marcó. Y este fue y lo rajó al pibe, que no hizo absolutamente nada. Realmente, el tema de la hora estaba viendo, estoy viendo, por ejemplo, la Lanús Gimnasia, el penal que le acaba de dar Delfino a la Lanús, una cosa película. Son horribles, Eduardo. Vos fijate que no es casualidad que en todos los partidos internacionales que se está jugando por la Conmebol no hay designaciones de árbitros argentinos. Yo creo que aparte de eso, por el lío que armó tu amigo Abel Nieco en la Conmebol, y después lo dejaron solo colgado la palmera. ¿Cómo? No te escuché bien. Ese fue el quilombo que armó Abel Nieco cuando estaba de representante de los árbitros argentinos en la Conmebol. No recuerdo cómo fue. Después te cuento. Salió en todos lados, no vale la pena contarlo. Bueno, yo ahora no, realmente no me acuerdo, estoy un poco distendido, pero yo lo que digo es que de cara al futuro inmediato para el año que viene, me parece que las cosas pinchan para bien, pueden ser halagüeñas para el futuro inmediato Independiente. Hay muchísimas cosas, yo creo que de aquí a fin de año, con los programas que nos quedan, si no me equivoco... Son cuatro, Eduardo. Son el cuatro en el mes, son tres. ¿Qué restan? Tres. Es malo el de hoy. Cuatro con el de hoy. Sí. Creo que tenemos muchas cosas para analizar, para hablar con los dirigentes, para hablar con integrantes del cuerpo técnico. A mí me tiene un poquito preocupada la serie de lesiones que hay. Y tengo mucha confianza, muchísima confianza. Tuve una charla muy... Estuve charlando en la semana con Jesús Méndez, con el Marciano Ortiz, y tuve una charla linda, muy linda, mientras me convidó un mate, estaba en su camioneta supersónica. ¿Con el Cebolla? Con el Cebolla, sí. Ah, ¿ya te había contado? No, lo supuse por el mate, Edu. Ah. Mira vos, pequeño detalle. Estuvimos charlando un ratito con el Cebolla, me presenté, le dije quién era, le dije de mi amistad con los jugadores uruguayos, de mi amor, pensé de lo que es el fútbol uruguayo y el Uruguay en sí. Y bueno, estuvimos charlando, él me manifestaba que no iba a llegar. Después, hablando con Charadía, al ratito, después de hablar con el Cebolla, hablé con Charadía, me dijo, mira, hay que hacer un esfuerzo, puede ser que llegue. Yo estoy completamente convencido que con una buena pretemporada tenemos un jugador distinto. Al del Cebolla estás hablando. Del Cebolla estoy hablando. ¿Sabés que hay toda una controversia en cuanto a cómo llegó Cebolla? Que si es un problema físico por falta de pretemporada, o si es un problema físico porque está roto. No tuve pretemporada y tengo pocos partidos en el año. Insisto, Eduardo, el debate es si llegó que llegó sin pretemporada y poco partido, está claro. El tema es si está en condiciones o no de afrontar la pretemporada y jugar todo el año bien, o tiene alguna lesión previa. Es evidente, me decía Charadía el otro día, después yo primero hablé con el Cebolla, después hablé con Charadía. El Cebolla para él no llegaba,
Geraldino me dice, no, mira, tiene un tirón en el, ¿cómo se llama? El mariolo. El sóleo. ¿Eh? Sóleo. Bien. Me dice, yo creo que va a llegar, quizá no esté para jugar los 90 minutos. Y entró y no sintió el esfuerzo. Quiere decir que este muchacho, el problema que tiene es simplemente, aparte un muchacho sencillo, con el mate en la mano, con el termo, como buen uruguayo, me dice, no veo la hora de poder jugar, terminar, me voy al campo. Vos sabés que yo pasé justamente por el lugar donde vive él, pegado a Colonia. Mm. Tiene un campo, se dedica a la cría de no sé qué. Sí. No, mucho no le pregunté, pero un pibe sencillo, tranquilo, que vive para el fútbol. Y yo tengo mucha esperanza que este muchacho le dé Independiente lo que le está faltando como una figura estelar. Sí, es algo distinto. Y bueno, el indicio... Yo me quiero retractar algo, Gastón, con Lucero. Lucero es un tipo que la mete, está siempre ahí, Sí, lo que pasa que es muy, muy... Es limitado, No, y aparte tiene partido donde no toca una pelota, y hoy la verdad es que se la bancó bien, porque estaba solo, porque luchaba contra los centrales, y porque ganó muchas pelotas, cosa que en otros partidos no se lo ha visto. Yo iba a decir, en cuanto a lo individual, un muy mal primer tiempo de Jesús Méndez... Fue el peor de la cancha, en el primer tiempo hablo, bien Trejo, y en el segundo tiempo, Méndez, no sé si, tuvo alguna conversación con el técnico, cambió el chip o qué, salió a jugar de Méndez. Digo, más jugador, pedía más la pelota, no fue tan impreciso, el primer tiempo erró muchísimo pase, me hizo acordar al partido que tuvo Marcelo Ortiz en el Libertadores de América. Yo no comparto que fue el peor jugador de Independiente. Bueno, en la cancha todos vimos eso. Por televisión supimos otra cosa. Dicen que fue el peor... En el primer tiempo, ¿Quién? Méndez. Jesús Méndez y Martín Benítez. Yo creo que hoy Independiente, en línea general, no tuvo ni un mejor ni un peor. Los centrales tuvieron flojo en el gol, Eduardo, especialmente Cuesta, que no salta. Como único error de Cuesta, después jugó un buen partido. Sí. El Independiente hoy jugó un muy buen partido, Sigue faltando el pase final, Eduardo, El pase final para el delantero. Seguramente tenemos un déficit en la definición, no tengo ninguna duda. No, en la previa para mí. Tenemos el déficit en quién toca la pelota para la definición. Yo hoy no creo que faltó eso, al contrario. Hoy creo que faltó la definición. Como despedida mía, ¿les puedo pedir un favor? Diga. ¿Me pueden hacer escuchar a dos o tres oyentes y después? Me voy a dedicar a... Porque yo vivo por y para el fútbol. Voy a ver este segundo tiempo interesante de Gimnasia y Lanús. Allá, tenés 13, Eduardo, y cuando volvemos lo comentás, dale. Buenas noches, Eduardo y equipo. Bueno, mi nombre es Estela Maris de Lugano. Bueno, lamento que haya perdido el rojo, si bien ganó, porque la verdad que jugó bien. Yo no sé nada de fútbol, como digo a veces, pero bueno, me dolió muchísimo. Merecían ganar, encima con uno menos, pero bueno. Será para la próxima. Un beso grande, Eduardo, a todo su equipo, y los quiero muchísimo, Un beso inmenso para todos. Chao. Buenas noches, habla Wilton para Independiente de América. Bueno, lamentablemente no lo eliminamos a Racing para jugar la clasificación a la Copa Libertadores, pero hoy por lo menos el equipo demostró garra, fútbol y ganas, cosa que en el partido de Avellaneda en nuestra cancha no lo hizo. Lo que nos queda en claro que cada cosa importante que jugó este plantel y este cuerpo técnico no lo ganó, así que hay cosas para corregir que son fundamentales. Buenas noches, soy Roberto de Tablá para el programa de Independiente de América. La verdad, de cero, te pido mil disculpas, tantas veces que me acordé de tu mamá y tu papá. Te pido disculpas porque hoy realmente haces honor a tu apellido, jugaste como un de cero, fuiste un brillante. Te gracias, Rodríguez, cuando esté en la pretemporada, si lo afinamos, tenemos un jugador importantísimo en el rojo. Y la verdad que con 9 hombres, a los hijos nuestros, le ganamos en sus casas, Así que, de la cuna al cajón de Independiente. Gracias y muy buen programa. Por eso soy de rojo. Eduardo, ¿te escuchaste? Sí, perfectamente. La verdad que me emociona mucho. Me emociona mucho, o sea, que en el viaje me he encontrado con gente que se llama todos los domingos, y a mí esto me sorprende, ¿no? Me sorprende, me llena de alegría, de emoción, y
y me tienen ganas de seguir hasta la muerte, ¿no? Pero, viste, hoy en un momento que estoy en quiebre, cuando cuesta el tiro de cuesta, si llega a entrar el tiro de cuesta, no sé cuánto impactado si va a haber en la casa de radio. Yo no soy Eduardo, pero no sé si veníamos a hacer programa, ¿eh? ¿Te imaginas que íbamos a lo del hijo, No, realmente esto demuestra la grandeza de Independiente, ¿no? Que sí, los pibes dicen que no vieron nada, Eduardo. Hoy vieron algo de la grandeza de Independiente. Hoy vieron algo. Lástima que no se pudo cristalizar en una realidad, aunque sea la realidad de llegar a los penales, aunque hubiéramos perdido los penales, ¿no? Pero bueno, esto es así, esto es fútbol, el fútbol es una materia realmente impulsada. Y bueno, habrá que respetar el ánimo. No, yo le recomiendo al hincha Independiente que se quede con esta imagen de este segundo tiempo, con esta imagen de 9 contra 11, con esta imagen de un árbitro que echó a Méndez apresuradamente y que no dio los minutos que tenía que dar, y con esa imagen de... Eduardo, además usted cortó el partido de entrada. Lo que dijo Gastón al principio era cierto, todas las pelotas dudosas eran para Racing. No cobra, ¿vos sabés cómo se para un partido? ¿Cómo lo parás? En el medio, no lo parás en las áreas. Esto me lo explicaba alguien que sabe mucho de arbitraje. Si vos querés llevar el partido a determinado lugar, paralo en el medio y nunca lo pares en las áreas. Es lo que hizo Lustó hoy. Me da risa un poquitito las declaraciones de este muchacho Coca, que me parece un atrevido, me parece una terrible caradura. Coca. Porque ha tenido la suerte Coca. De decir a la gente de Racing con palabras que realmente son necias y vanas, porque hoy se jactaba de estar mal porque Racing no jugó el fútbol ofensivo que juega siempre. Y yo me pregunto, ¿cuál es el fútbol ofensivo de Racing? El domingo pasado se fue a colgar el travesaño en la cancha Independiente. ¡Oh! ¿Y quién más es el fútbol ofensivo? Este Coca es un tremendo caradura. Y se va de Racing porque ha logrado algunas cosas, logró un campeonato, una clasificación a la Libertadores. Y sabe muy bien que no le da los viejos para llegar más lejos. Y es vivo, es inteligente. Está muy bien que se vaya. Pero es un perfecto caradura, realmente. Porque Racing, evidentemente, juega a defenderse. Esta es la realidad. Pero bueno, viejo, yo los dejo, les agradezco esta participación. Y bueno, nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo domingo a través del teléfono. Ya el día 20, si Dios lo permite, estaré con ustedes ahí en el estudio. Descansa, Eduardo, que te mereces reposar un poquito y yo sé que a vos te gusta ahí donde estás. Te lo agradezco, un abrazo para todos. Un beso, Alba, querido, beso grandote. Gracias, y yo quiero que sepan que estoy descansando. Ustedes saben muy bien cuánto amo el Uruguay, cuánto amo el fútbol uruguayo, y como le decía al Cebolla el otro día, cuánta fuerza hice para que el Cebolla regalara al Independiente. Y hoy por hoy tenemos sangre uruguaya. Victorino, Diego Rodríguez, Vera, cosas que no apuntamos, ¿no? Sí, yo te iba a decir, se nos escapó eso. La ausencia de Vera. No, aparte de una cosa. A ver, la realidad es que todo indicaba que Independiente hoy le iba a ir mal. Que no le fue, porque ganó. Pero cuando vos decís, el viernes... Pará. Se aventuraba una paliza. Pará. El viernes, lo que pasó en el entrenamiento. A Vera, que se le cae una cuna en el tobillo. Qué mala. Y se corta y le dan 3 puntos. Vos decís, viste, ¿quién te meó? ¿Quién te está meando? Te da todo porque Vera había sido el mejor y porque te da muchísimo. Y si la puta, ¿no? Y le da una buena. Bueno. En definitiva, igual me parece que salió el partido que muchos esperábamos. Empieza el partido. Porque queríamos. Lucero cabecea y no sabe cómo la sacó Saja. Todavía estamos pensando cómo hizo para sacarla. Te juro por Dios, Jorge, que pensé que me moría. Hoy pensé que me moría. Para despedirme les quiero recordar algo. Y no me quiero mandar la parte de nada. Yo el domingo pasado, creo que... no sé si Jorge vos lo escuchaste, Gastón estaba, Bárbara. Dijiste que se podía dar vuelta, sí lo dije. Dijo que se podía. A todos los que se encargaron en la semana de pararme y preguntarme, les dije, muchachos, los vamos a dar vuelta. Los vamos a dar vuelta. Quédense tranquilos que los vamos a dar vuelta. La única duda mía era los 2 goles de diferencia. Bueno, no se dio. Casi. Un abrazo grande, chao. Eduardo, mañana empiezan las vacaciones, o ahora empezaron. Hoy no descansaste. Chao.
Vamos a ir a la primera tanda. Vamos, che, los números, Bárbara, para que se pueda, al del contestador telefónico. Sí, vos sabés que sí, pero vamos a ver, porque me dicen que no está entrando. Lo vamos a repetir de vuelta: 4535-5700. De nuevo, 4535-5700. Igualmente vamos a abrir temprano hoy la línea, sí. Que la semana pasada no se abrió. Jorge, quiero tocar un tema en el próximo bloque. ¿De qué? Que fue... la pasamos mal. Vinieron como 40 barras donde estábamos nosotros. Me imagino. A ver, nosotros, en definitiva, contra nosotros no fue. Fue contra unos dirigentes que hubo, no lo mostraron en la televisión pública, no lo mostraron. Voló de todo, hasta los televisores que estaban ahí, revoleados. No te das una idea de lo que fue, alguna bala de goma, ¿no? Perdón, siguen... Tremendo. ¿Las cabinas siguen donde está la tribuna local? Sí, no, pero no hubo nada de las cabinas, por suerte. ¿Dónde fue? La platea de prensa, que está pegado a la platea. Y digamos, vinieron a atacar lo que es el pulmoncito que le dan siempre a los dirigentes visitantes, que también quiero hablar de eso, ¿eh? Ahora vamos por a eso. Vamos a usar todo el bloque porque el tema amerita que se... Vamos a ver si lo podemos tener a Noray. Bueno, sí, cómo no. Porque Noray fue uno de los que salió del palco a cagar a pedos a la gente independiente, previo al quilombo. ¿Cómo cagar a pedos a la gente independiente? Bueno, te cuento en el próximo bloque. Dale. Igualmente, recordá, si querés comunicarte con nosotros, 4535-5700, 4535-5700, y contá, ¿qué te pareció el arbitraje de Lustó? Si estás orgulloso a pesar de que nos eliminaron. A mí me pasa eso, yo estoy orgulloso de Independiente hoy, no, lo que no quería era... hoy, ¿sabes qué pasa? ¿Viste cuando discutimos con Gastón y yo digo que lo importante siempre es ganar? Bueno, hoy me salió el hincha Independiente de adentro y lo importante es jugar como se jugó y aunque no hayamos pasado, sentir el orgullo de llevar la roja pegada en el pecho y adherida a la misma epidermis. ¿Qué sé yo, viste? Ser del rojo de la cuna al cajón. Ya volvemos. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Te está faltando la luz en tu vida? ¿Has sufrido buscando esa tecla de felicidad? Escucha bien, hermano. Ellos tienen la luz. Geluz. Fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono fax 4252-6952. Viejo.